hay historias de vida que nos enseñan que padecer de alguna discapacidad, lejos de representar un reto, es una oportunidad para demostrar que no hay límites para cuando algo se quiere y que el amor de una familia es el motor suficiente para no dejarse vencer. Doña Josefina Correa Mesa es un claro ejemplo de esto. Cuando era muy pequeña, de escasos 12 años de edad, sufrió un terrible accidente donde la maquinaria de una tortillería la dejó sin su brazo derecho, la herramienta principal de su cuerpo con el que estaba acostumbrada a realizar todas sus actividades, obligándola a empezar de cero, aprendiendo a hacer todo ocupando su otro brazo. Me lo quitaron y me operaron, y ya cuando pasó al otro día, me vendaron toda y ya me di cuenta que no tenía mi brazo. Pues me enfrenté a una realidad muy, muy dura, ¿no? Porque mi mamá me puso a la escuela, aunque no tenía mucho, me puso a una escuela, pero yo ya no quise ir a la escuela. Me daba pena que los niños se rieran de mí, me vieran. Entonces ya no quise ir a la escuela. Ya hasta que pasó tiempo, yo me di ese tiempo. Y en ese tiempo que estuve en mi casa aprendí y me daba ideas cómo hacer las cosas, para barrer, para trapear, cómo exprimir el trapo, todo. Porque pues no sabía yo. Tras el accidente que le dio un giro a su vida, tomó un tiempo para que doña Josefina se pudiera recuperar emocionalmente del duelo de perder una de sus extremidades. Sin embargo, retomó fuerzas y decidió salir adelante, aprendiendo a valerse por sí misma, a trabajar, lavar a mano, planchar, moler sin prensa, cocinar, bordar, atender a sus hijos y un sinfín de actividades más. Cuando era yo una niña sí me costó mucho aprender a valerme por mí misma, me costó mucho. Tenía yo que aprender a barrer, tenía yo que aprender a lavar, pero sí, me las ingeniaba y pues aprendí a hacer todas mis cosas yo sola. No me ayudaba ni mi mamá ni mis hermanas, yo solita aprendí. Aunque fue un camino difícil, sufrió rechazo y hubo momentos en que la depresión la invadía, fue el amor de una familia, el apoyo de su esposo, criar a sus hijos y el ver crecer a sus nietos lo que la ayudó a ser el ejemplo de vida que hoy es, trabajando incansablemente en cada día de su vida por darle lo mejor a quienes la rodean. Nos juntamos, él así me quiso y nos juntamos y ya después tuve a mis niños. Y yo solita, nadie me ayudaba. A sus papás le dijeron, oye, pero pues si mira cómo está, no te va a servir. Y ya mi esposo les dijo, no, pero si ustedes la conocieran, ella no necesita que la ayuden, ella hace todo muy bien. Ella puede guisar, ella puede barrer, ella puede tender su ropa, todo, dice. Pues yo creo que mis hijas, mi hijo, mis nietas, mis nietos, mi bisnieto, ellos son, pues, mi alegría de todos los días y de poder estar con ellos. Sí, eso es. Sí, yo les digo que ellos son mi motor de todos los días. Porque sí, pues a veces me he sentido mal y todo, pero cada día yo le pido a Dios que me ayude. Y que yo me pueda valer por mí misma hasta donde él me deje. Como ella ya lo dijo, a lo largo de su vida ha encontrado la fuerza necesaria en el amor de sus seres queridos, pues no conforme con el accidente que vivió en su juventud, la vida le dio una prueba más que pudo superar victoriosa, sacar adelante a un hijo con discapacidad intelectual, al cual con paciencia enseñó a trabajar desde muy pequeño y convertirse en una persona independiente. Sí, él tardó mucho para caminar, él tenía ya 5 años y no caminaba, él tardó mucho. Cuando era más chico le costaba aprender, pero ahorita ya aprendió mucho, ya sabe. Ya sabe él, porque antes cuando él tenía como 15 años, él no se podía amarrar las agujetas de sus zapatos. Él no sabía muchas cosas. Ellas tendrán que ver por mí, porque yo lo he hecho bien, porque lo he hecho bien con ellos, los he cuidado. He cuidado a mis hijas, he cuidado a mis nietas. Cada mañana me levanto, les digo, Dios les bendiga, hijas. A raíz de todas las dificultades a las que se ha enfrentado doña Josefina, ella busca compartir un mensaje a todos los que lleguen a conocer su historia, el de no dejarse vencer por las adversidades y encontrar la motivación ideal para salir adelante. Que sí se puede. Puede uno buscar ideas, encomendarse también a Dios para que Él nos dé la fortaleza de aprender a vivir, de aprender a,
hacer las cosas, decirle a Dios, dame la inteligencia, la sabiduría para poder hacer las cosas, que no se dejen vencer porque ya les falta una mano o un piecito. No, pueden salir adelante. Con imágenes de Shanit Cerqueda para Meganoticias Tehuacán, Alejandra Reyes.